Pienso que algo que todas y todos tenemos en común es nuestro paso por la escuela. Ser estudiante es como una forma de encontrarnos con otros, de amistad, de compañerismo, de aprender. Lo que más me gusta de la escuela es trabajar, pintar, que ahí tengo muchos amigos y muchos juguetes y ahí aprendo. El estar con mis compañeros, el tener clases de manera presencial. Jugamos en el recreo, vamos al kiosco. Para mí es hermoso volver a la enseñanza que he dejado unos años atrás. Me gusta aprender sobre la vida. Para cuando sea más grande obtenga una carrera, me gusta aprender oficio. Me gusta coser, jugar a pelota. Cuando sea grande quiero ser ingeniero. Mi mejor experiencia de mi secundario es tomar la decisión de hacer el secundario. Cuando empecé, no pensé que lo iba a terminar. Para mí era como algo imposible. Tenía un hermoso patio de escuela y ahí uno jugaba al saltar a piola, a la mancha, con delantal blanco de bolsa de harina. Del Día del Estudiante tengo grandes recuerdos. Siempre me ha gustado festejarlo. Recuerdo uno con mis compañeros de la Escuela Luis Braille. Hicimos una carroza. Y hasta el día de hoy nos seguimos juntando después de casi 50 años de egresada. Nos disfrazamos, cantamos. En el Día del Estudiante vamos a estar por lo menos juntos. Y ya tenemos las dos vacunas puestas. Espero que ya no la pandemia otra vez y que nos sirva como prueba de que si estamos unidos podemos superar cualquier obstáculo. Lo que espero del futuro es que todos volvamos a estar juntos de nuevo, a compartir, a abrazarnos. Que cada niño o niña pueda tener el acceso a la educación. Lo que le diría a los chicos de ahora es que confíen en sí mismos, que las cosas que decidan hacer lo hagan con alegría, con compromiso. Nunca es tarde para empezar el secundario y terminar. Me gustaría que la escuela sea un espacio inclusivo donde todas las niñas, los niños se sientan en casa.